Hola, acompáñame a preparar estas crumble cookies de rollos de canela. Comenzaré agregando 100 gramos de mantequilla a temperatura ambiente, junto con 70 gramos de azúcar morena y media cucharadita de sal. Voy a incorporar media cucharadita de vainilla y un huevo. Voy a tamizar 200 gramos de harina a todo uso, una cucharadita de fécula de maíz, una pizca de bicarbonato y una pizca de polvo para hornear. Y mezclamos solo hasta incorporar la harina. Una vez lista la mezcla, llevamos a congelación por media hora. Para la mezcla de canela voy a utilizar 2 cucharadas de harina a todo uso, 2 cucharadas de azúcar morena, 3 cucharadas de mantequilla y una cucharadita de canela en polvo. Mezclamos hasta obtener una pasta. Y como glaseado para estas cookies voy a utilizar 30 gramos de mantequilla a temperatura ambiente y 50 gramos de queso Filadelfia. Mezclo muy bien y voy a incorporar 40 gramos de azúcar glass y una pizca de canela en polvo. Una vez listas, formaremos nuestras bolitas y llevaremos a congelación por una hora. Puedes poner la mezcla de canela y mantequilla en una manga, así será más fácil agregarlo a las galletas. Pasado el tiempo de congelación, llevamos a un horno precalentado a 180 grados de 12 a 15 minutos. Antes de poner el glaseado, asegúrate de que tus cookies están totalmente frías. Recuerda, si te gustó este video, no olvides darle like, comparte, comenta, suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho y activa la campanita de notificaciones para que te avise cada que suba un video.